Lo que estamos haciendo aquí es, tenemos mucho, mucho, mucho contenido, pero no estoy haciendo ni una cosa durante mi día por el contenido. Yo estoy tomando las citas que quiero, conociendo a la gente que quiero, dando las conferencias que me invitan y usamos ese mismo contenido para escalar mi marca. Literalmente me estoy convirtiendo a una empresa de medios. Estoy por todos lados. Papá, ¿cómo estamos? Bien, bien. Súper bien, gusto. Y tengo una fundación, se llama Espinas. Nosotros ayudamos a la educación a través del fútbol. Okay. Tenemos 13 academias patrocinadas y ahora estamos abriendo ya una academia propia con una empresa que se llama Iberoamericana. Entonces, lo que nosotros estamos buscando hacer es concentrar el mejor talento del país en ese lugar. Uh-huh. Pero ya a lo largo del país lo que nosotros buscamos es afectar ya a los barrios, o sea, quedarnos. Mi instinto para ti es ¿tú conoces César, el fundador de Founders Night? Sí, César. César, es súper chévere, nos conocimos anoche. Sí. Le dije la misma cosa que te voy a decir a ti. Yo creo que en este momento nosotros que estamos en este mundo de medios, y también en comunicaciones, tenemos una oportunidad muy grande y es lo que estamos haciendo aquí, el futuro de vlogging. Pero eso representa, yo estaba hablando con Mau anoche y es, para mí eso es raro, que tener a alguien que me está grabando todo el día es raro, ¿no? Pero yo entiendo dónde se va el futuro y no es, ya no es, ah, hola, estamos aquí en una cita, eso no es valor. Eso no está agarrando valor a nadie. Entonces, como lo veo yo, y en la República Dominicana y en los, what you say, second tier cities, yo creo que hay una posibilidad muy grande de replicar lo que estamos haciendo yo. Porque aunque si yo tengo 5,000 seguidores por Instagram, y muchas personas piensan, ajá, eso no es nada, yo con esta marca, sin vender nada a mi público, sin monetizar no les monetizo y no quiero, no tengo interés. Estamos literalmente vendiendo más rápido. Yo tengo que contratar más gente en mi equipo porque estamos vendiendo. Ok, entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es, hay personas en este país que son los dueños de empresas que realmente están generando ventas, pero no tiene una marca personal. Cero. Y no es como, piensen en una persona como inaccesible, ¿no? Porque, por ejemplo, en este momento, right? Bro, déjame decirte una cosa. Si tú puedes posicionarte como la agencia de comunicaciones, de marketing digital, de no sé qué haces, y tú estás bien con tu empresa, pero él es tu cliente perfecto. Él es tu cliente perfecto. ¿Por qué? Porque él es súper chévere, muy, muy carismático, muy chévere, muy amigable, muy social, pero te lo juro por... Nadie lo sabe. Porque él, número uno, no tiene tiempo para grabar y editar. Está corriendo una compañía que está generando mucho dinero. Y número dos, no sé si es algo que te interesa, a grabar y todo eso, pero para tu empresa sería mucho, mucho más beneficial si tú empezaste una marca personal. Sí. Y no tienes tiempo, ni ganas, ni nada de hacerlo, así que él se lo hace por ti. Y tú, con tus amigos que son fotógrafos y videógrafos y no saben cómo manejar, cómo ganar dinero, tú haces las ventas. Tú relacionas con él, hablas con él, mira, tenemos esos paquetes. Y en una semana, contigo, con 2 horas de tu tiempo, pero eso es lo importante, tú no tienes que cambiar ni un segundo de tu día. Right?
Lo que estamos haciendo aquí es, tenemos mucho, mucho, mucho contenido, pero no estoy haciendo ni una cosa durante mi día por el contenido. Yo estoy tomando las citas que quiero, conociendo a la gente que quiero, dando las conferencias que me invitan y usamos ese mismo contenido para escalar mi marca. Literalmente me estoy convirtiendo a una empresa de medios. Estoy por todos lados. Estoy en LinkedIn. So, por ejemplo, con esta cita de media hora, ya tenemos un video por YouTube. Vamos a subirlo por Facebook. Vamos a tomar un clip y ponerlo en Instagram. Vamos a transcribe y ponerlo en LinkedIn, en mi blog, en Medium. Estamos ahora mismo, con media hora de mi tiempo que iba a hacer anyway con ustedes, estamos en 7 lugares. Si tú, realmente me estoy hablando solo en este momento porque yo también sé que eso es lo que necesito hacer en mi... Lo que estoy haciendo aquí con mi dinero, mi energía, es que yo estoy invirtiendo en lo que yo creo que va a funcionar. Yo le contraté a Mao, yo tengo un equipo en Medellín, yo tengo un equipo en New York y hacemos eso para mi marca personal con mi dinero y mi energía. Y los resultados son impresionantes. Ahora yo estoy en un momento donde estoy como, ok, ya lo probé y ahora me siento bien cobrando por el servicio que ya me invertí y tú tienes que hacer lo mismo. Te lo juro, si me escuchas con... Tú, claro que tú... Obvio, le conocí. Gary Vaynerchuk es el único otra persona que yo conozco en mi vida que está haciendo eso. Es el único. Y en los Estados Unidos, que somos demasiado avanzados, te lo juro que nadie está haciéndolo aquí. ¿Y por qué no te enfocas en los artistas reggaetoneros, los bachateros, los que todo necesita? Will Smith ya empezó su Instagram, está como un superstar. So fine. Estaba en Cartagena. Está con Nicky Jam ahora mismo, grabando un video en Cartagena con Nicky Jam. Estaba bailando con él. Estaba bailando con Nicky Jam. Eso que estás hablando, Brian, está súper desarrollado. La plataforma es monstruo de eso en Brasil, para cantantes y para atletas. Y Gabriel. También, Gabriel, lo más importante de todo lo que estoy diciendo en este momento es que son gente que ya tiene dinero. No busca la gente que ya está empezando. No te va a contratar, te va a contratar, pero lo va a querer por $200 cada mes. O intercambio. No, fuck intercambio. Tú eres un negocio. So, yo enfocaría así, man. Literalmente yo enfocaría así porque yo creo que es el futuro. Lo que está haciendo Gary Vaynerchuk, y nos conocimos, Gary Vaynerchuk y yo nos conocimos hace un año. Lo que está haciendo él es, pero entiende una cosa de Gary Vaynerchuk, ya tiene 10 años haciendo eso, ¿sí? Así que solamente necesitas un cliente o dos clientes que te pueden pagar por tu salary y tu videographer. Empieza con una persona, con un cliente, ¿no? Te lo juro, busca empresas que tienen CEOs que son charismatic, que son chévere, que están haciendo mucho por la comunidad. Y dile, mire, tú necesitas una marca personal. ¿Por qué? Y el valor es simple. Número uno, va a llevar más atención a tu empresa. Yo nunca, y Mao te puede decir eso porque está conmigo todo el día. Yo nunca llamo a nadie para un pitch. Mire, yo tengo un servicio aquí para ti. Nunca. Y eso es solamente posible por el modelo que estamos haciendo. Número dos, porque viene negocio a mi empresa. Porque el más contenido que doy, el más conocimiento que tiene el mundo de mi marca y me contratan. Lo mismo va a pasar con Instacarro. Número dos, tú deberías cobrar $5,000, $10,000, $15,000 por una charla. Tú literalmente deberías estar ganando más de $100,000 cada año hablando en conferencias. No sé si está pasando, pero si... Y, en ese país... But, no. Pero escúcheme. No es cierto. No es cierto, porque en Guatemala hoy recibí una llamada. $5,000 por una hora. En Guatemala. Porque vio un video que yo hice hace un año. Definitivamente, porque tienes un negocio súper exitoso, ¿no? Todo el mundo sabe, hasta los Estados Unidos saben, porque tú no estás dando charlas. Y cada vez que, si tú hablas en el Startup Grind, tienes que grabarlo.
porque ahí tienes contenido por una semana en cada las plataformas. Sí. Piensa estratégicamente. Mire, y tú puedes cobrar $1,000 cada cliente mensual. Tiene que comprometer 6 meses contigo y tú prometes eso. Tú puedes seguir con la misma mierda de como, oye, mire, vamos a postear una foto y tú me vas a mandar una foto, vamos a postear eso cada día en Facebook, cada día en Instagram, pero es tan impersonal. Eso va a desaparecer pronto. La gente quiere contenido real. Nicki Jam y Will Smith dancing like idiots together. That's what people want. That's it. And the only way you can, la única manera que tú puedes buscar eso es que si literalmente, y también es muy bueno por la economía, porque en este momento tenemos Mao y tenemos 2 personas más en Medellín. Yo estoy contratando 3 personas en mi equipo, pero de pronto yo voy a necesitar más personas. Entonces, ¿qué? Generar empleo. Es otra cosa que tú puedes decir a esos ejecutivos que quieren generar más empleo en su país. Déjame ayudarte. Yo armo un equipo que pueden escribir tus artículos, que pueden hacer un podcast para ti, que pueden... Todas las cosas que yo voy a hacer, que yo voy en ese camino en este momento, te lo juro, es el futuro. Y si tú puedes posicionarte en este momento, ahora mismo, cuando estás súper nuevo, te van a pagar a ti $10,000 para hablar exactamente como me van a pagar a mí $50,000 en 5 años para hablar del proceso de todo eso, el futuro del marketing personal. Eso te va a pasar a ti también. Así que eso es, estoy, como ustedes pueden ver, estoy muy apasionado de este tema en este momento porque yo veo los resultados muy, muy, muy claros.